próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de AUPAN. Comunicación para todos. Muy buenas noches, honorables concejales. Hoy damos inicio a la quinta sesión del cuarto periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2023. Un saludo a la comunidad andina que nos ve a través de las cámaras de AUPAN Televisión, a quienes nos acompañan en las barras y al concejal electo Salvador Piedraíta. Muy buenas noches. Por favor, secretaria, llamar a lista y verificar el quórum. Buenas noches para todos. Andes, 9 de noviembre de 2023, quinta sección del cuarto periodo de sesiones ordinarias, noviembre de 2023, Consejo Municipal Andes, Antioquia. Llamada a lista y verificación del quórum. Alberio Jesús Mora Taborda, Gabriela Escobar Cadavid, Pedro José Cardona Pareja. Presente. Carlos Alberto Saldarriaga Tobón. Presente. Juan Bernardo Tangarife Zapata. Ramón Genaro Restrepo González. Presente. John Alejandro Garzón Ramírez. Presente, señora secretaria. Gerardo Emidio Henao Fernández. Presente. Julián Alberto Ramírez Cortés. Ana Norena Restrepo Ruiz. Presente, señora secretaria. John Jairo de Jesús Correa. Presente. Steven Vélez Henao. Presente, secretaria. Huberto de Jesús Bustamante Osorio. Presente. Señor presidente, responden al llamado 9 honorables concejales. Ausente, los honorables concejales Alberio Jesús Mora Taborda, Gabriela Escobar Cadavid, Juan Bernardo Tangarife Zapata y Julián Alberto Ramírez Cortés. Con 9 honorables concejales presentes, hay quórum para deliberar y decidir. Continuamos, secretaria. Andes, 9 de noviembre de 2023, orden del día de la quinta sesión del cuarto periodo de sesiones ordinarias, noviembre de 2023, Consejo Municipal Andes, Antioquia. Primero, himno andino. Segundo, aprobación del acta de la segunda sesión del cuarto periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2023 por parte de la honorable concejal Ana Norena Restrepo Ruiz. Tercero, aprobación del acta de la tercera sesión del cuarto periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2023 por parte del honorable concejal Gerardo Emidio Henao Fernández. Cuarto, aprobación del acta de la cuarta sesión del cuarto periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2023 por parte del honorable concejal John Alejandro Garzón Ramírez. Quinto, intervención del doctor Gustavo Mejía Henao, secretario de Hacienda del municipio de Andes. Sexto, lectura de comunicados. Séptimo, proposiciones. Octavo, asuntos varios. Señor presidente, de esta manera se ha dado lectura al orden del día. Los honorables concejales que estén de acuerdo con la aprobación del día, por favor, votamos. Por unanimidad de los presentes, aprueba el orden del día. Continuamos, secretaria. Primero, himno andino. Cantemos, cantemos, esta tierra su gloria sin par.
se fundaron esbeltos hidalgos de una estirpe ancestral castellana, que cambiaron su capa de ibero por la noble rudez de la ruana. Amigos, 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 destacaron su gloriosidad, de su raza, su nombre y la fama, el valor y tu marcha y tu paz. Amigos, 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 destacaron su gloriosidad, de su raza, su nombre y la fama, el valor y tu marcha y tu paz. Continuamos, secretaria. Ya anunció la plenaria que acaba de ingresar al recinto el concejal Juan Bernardo Tangarife. Continuamos. Segundo, aprobación del acta de la segunda sesión del cuarto periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2023 por parte de la honorable concejal Ana Norena Restrepo Ruiz. Los honorables concejales que estén de acuerdo con la aprobación del acta de la segunda sesión del... Qué pena, sí. Ana. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches para toda la comunidad andina. Un saludo muy especial para las personas que nos acompañan en las barras. Felicitaciones al honorable concejal que está aquí presente con nosotros, a todos los honorables concejales presentes el día de hoy. Me corresponde la segunda acta donde intervino la doctora Ángela María Carmona, secretaria de Tránsito y Transporte, donde tuvo pues una cordial intervención referente a cuántos agentes de tránsito hay en el momento, cuáles son las intervenciones que se vienen haciendo en nuestro municipio, cuáles son los proyectos que se han emanado por parte de esta dependencia. Entonces me parece que queda bien aprobarla porque está completamente en orden transcurrido la sección de ese día. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable concejal. Ahora sí, los honorables concejales que estén de acuerdo con la aprobación del acta de la segunda sesión del cuarto periodo de sesión ordinaria del mes de noviembre, por favor votar. Por unanimidad de los presentes, aprobada el acta de la segunda sesión. Continuamos, secretaria. Tercero, aprobación del acta de la tercera sesión del cuarto periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2023 por parte del honorable concejal Gerardo Emidio Henao Fernández. Tiene la palabra, concejal. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches para todos los compañeros, para todos los andinos. Señor presidente, puede poner a consideración de la plenaria la tercera acta de este periodo cuarto, donde se hizo el reconocimiento a la Policía Nacional del municipio de Andes. Está acorde a lo tratado ese día, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable concejal. Los honorables concejales que estén de acuerdo con la aprobación del acta de la tercera sesión del cuarto periodo de sesión ordinaria del mes de noviembre, por favor, votamos. Por unanimidad de los presentes, aprobada el acta de la tercera sesión. Continuamos, secretaria. Cuarto, aprobación del acta de la cuarta sesión del cuarto periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre de 2023 por parte del honorable concejal John Alejandro Garzón Ramírez. Tiene la palabra el honorable concejal Alejandro. Buenas noches para todos y todas en general, en especial a la comunidad andina que nos ve a través de las cámaras de AUPAN Televisión. Un saludo muy especial para el señor secretario de Hacienda y Crédito Público que nos acompaña el día de hoy. Un saludo muy especial para el señor concejal electo, don Salvador. Y de antemano, nuestro saludo de felicitaciones, don Salvador Piedradita, por su elección. Señor presidente, nos correspondió la verificación del acta donde estuvo el señor gerente de la ES Hospital San Rafael. Creo que fue un debate muy amplio y fue muy productivo para la comunidad andina. Igual forma el acta, yo la veo... bien, para que pueda ser aprobada por los señores concejales. Muchas gracias, honorable concejal. Los concejales que estén de acuerdo con la aprobación del acta de la cuarta sesión del cuarto periodo de sesión ordinaria del mes de noviembre, por favor, votamos. Por unanimidad de los presentes, aprobada el acta de la cuarta sesión. Continuamos, secretaria. Quinto, intervención del doctor Gustavo Mejía Henao, secretario de Hacienda del municipio de Andes. Bien, pueda
Secretario Gustavo, tiene los micrófonos y las cámaras de Open Televisión para que le rinda un buen informe a la comunidad y a los corporados. Sea usted bienvenido al recinto. Buenas tardes, honorables concejales. Un saludo muy especial para la mesa directiva, a los concejales que nos acompañan, al concejal electo Salvador Piedradita, UPAN Televisión. Un saludo para Mónica y Eliana, muy agradecido por todas las atenciones que hemos recibido, y para la comunidad andina. Tengo la oportunidad de volver hoy otra vez al consejo y voy a continuar en lo que inicié en el 2021, en octubre 14 del 2021. Que no lo voy a abandonar, que era la parte pedagógica. Y si ustedes lo han visto, he sido reiterativo en esta exposición, en los temas, y ya reforzamos, porque me parece muy importante que mantengamos esa dinámica y que todos sepamos cómo funciona el municipio y qué beneficios tiene de pagar, de contribuir, y qué responsabilidades y qué derechos tengo yo. Entonces, para mí es muy importante esta parte pedagógica. Bueno, en la Secretaría de Hacienda durante el año 2020-2024, en la administración de nuestro alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón, pudimos contar con varias dependencias muy importantes para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestra función y de nuestra misión de la Secretaría de Hacienda. Teníamos una parte muy importante que es la parte de tesorería y presupuesto, que es donde se realizan, digámoslo así, en la parte presupuestal, es donde se inicia toda la parte, digamos así, de contratación, porque aquí se da inicio con un CDP y luego ya se sigue con un compromiso presupuestal. Y la parte de tesorería es donde finaliza ya, digámoslo así, la otra parte, que es con el pago. Entonces, podemos ver que ahí suena importante en todo este proceso. La parte de cartera, que es donde realizamos todo el cobro persuasivo, coactivo, donde realizamos acuerdos de pago, que es la que nos ayuda a dar cumplimiento a nuestras obligaciones, a pagar. La parte de fiscalización es un área muy importante en Hacienda, es donde la venimos implementando, cada día la venimos fortaleciendo. Se está volviendo una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque su nombre dice fiscalizar, no es castigar. La idea no era castigar, la idea es que vamos tomando conciencia de que debemos ir reportando la información correcta en los estados financieros y en la información que suministramos al municipio, tanto en la parte que se suministra al municipio como en la parte que se le da a la DIAN, para que vaya habiendo una uniformidad en la información y que no haya esas diferencias que pueden traer dificultades al contribuyente. En la parte de taquilla y servicio al cliente, que es donde, digamos así, hay un contacto mayor con nuestros usuarios, porque aquí es donde llegan a reclamar sus facturas, donde le damos apoyo con paz y salvos y con otra serie de elementos que necesitan para pagar un, digamos así, la pérdida de un documento, para realizar un abono o una factura. Entonces es muy importante para nosotros. En la parte de notificadores, considero que ha sido un elemento de enlace trascendental entre la administración municipal y la comunidad. Los notificadores son los que nos llevan nuestra factura, nuestros procesos, nuestras notificaciones al, digámoslo así, o al negocio en industria y comercio, o a su lugar de habitación en la parte de predial o productiva. Entonces, para nosotros ha sido muy importante. Y la parte contable, que como es por obligación y responsabilidad toda institución de tener su información clara, organizada y, digámoslo así, actualizada, es aquí donde se está conformando toda la parte financiera, presupuestal del municipio de Andes. Siempre he querido mostrarlo para que todos conozcamos cómo funciona Hacienda. Y Hacienda no es solamente entregar una factura y ir a pagar, no. Hay una cantidad de personas que hacen parte de este equipo. Gracias a ellos, y quiero reiterar el compromiso de cada uno de ellos,
la responsabilidad, el conocimiento, la dedicación para que a todos nos fuera bien, al contribuyente, al municipio, a nosotros los funcionarios, para que todo saliera bien, para dar respuestas, digámoslo así, satisfactorias o darle claridad a las solicitudes que hacían nuestros usuarios. Entonces, felicitarlos y darle muchas gracias a todo el equipo de Hacienda. Que hay errores y hubo dificultades, claro, es normal. Hay procesos que hay que ir fortaleciendo y hay que ir mejorando, y eso hicimos. En algunas situaciones ustedes expresaron algunas inconformidades y tratamos de irle dando solución. Tenemos que tener gente con ganas de atender a la gente, que lo hagan con amor, no por obligación, que lo hagan con placer, con felicidad, porque, reitero, la razón de ser de una administración es la comunidad, la razón de ser de Hacienda son nuestros usuarios, nuestros contribuyentes. Entonces, a ellos siempre apuntamos, a hacer una labor con amor, con respeto, con altura y disfrutar lo que hacemos. Dentro de la Secretaría de Hacienda, en el plan de desarrollo de nuestro alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón para la vigencia 2020-2023, habían dos proyectos. Un proyecto era fortalecimiento de la gestión fiscal y financiera, y el otro era la gestión y control de los ingresos municipales. Por eso podemos ver la distribución y la estructura de Hacienda: fiscalización, notificación, taquilla, tesorería, presupuesto, contabilidad, porque ahí hacíamos parte de los dos. Gracias a Dios pudimos darle cumplimiento al 100% a este plan de desarrollo en la parte de Hacienda. Se logró fortalecer los ingresos, se logró que todavía falta, nunca se parará la parte de gestión y control. Es muy importante mantener esta dinámica, porque sabemos que la cartera todos los días es dinámica y está cambiando. Entonces no se puede parar en este proceso. Durante el año 2023, 2021, 2022, digamos, no miento mucho del 2020, porque tuvimos una situación, digámoslo así, novedosa para todos, que fue el COVID, la pandemia, que siempre aporrió mucho y alteró todo el funcionamiento, digámoslo así, tradicional y con el que se venía realizando las cosas. Entonces, durante el 2020 fue muy, muy fuerte, el 2021 se continuó, pero ya hubo un manejo. Ya en el 2022 y 2023 pudimos, digámoslo así, casi que retomar las actividades y el desarrollo y nuestra vida con la misma cotidianidad que veníamos, aunque teniendo algunas precauciones. Entonces se continuó con el proyecto con los notificadores, se mantuvo el proceso de cobro de cartera, siempre pensando en la humanización, no en llegar a, digámoslo así, a castigar y a realizar procesos de cobro jurídico, siempre pensando en cómo podemos ayudarle al contribuyente. Para nosotros es muy importante eso, que el contribuyente pudiéramos llegar a un acuerdo concertado en beneficio tanto para él como para la institución. Entonces la idea no era castigar ni realizar procesos jurídicos que podían alargar. Somos conscientes de la situación que se presentó en el 2020 y 2021 y por eso fuimos dándole manejo y llegando a concertar, donde hubo muy buenos acuerdos, donde la gente se comprometió y aportó a esto. Se logró hacer una actualización catastral, la cual, ahorita les profundizo un poquito, el recaudo de industria y comercio y predial también, la fiscalización, y como les digo, traté de mantener lo que es la educación financiera a los contribuyentes, en tanto en los temas de impuestos de industria y comercio, de predial, de tránsito, que es tan importante, que Steven estuvo liderando esta parte de tránsito para que fuéramos líderes, y en compañía de todo el Consejo Municipal aportamos para que se lograran realizar unos cambios que ahorita les presento dónde fueron eso. Entonces, esto fue constante, fue permanente. Esa era la idea, de que pues, tratáramos de mantener esa dinámica en estas actividades. En la parte pedagógica se recalcó los beneficios de pagar, de que cumpliéramos con nuestros deberes. El deber, si yo tengo una propiedad, debo de cumplir con el impuesto predial del pago. Si tengo un vehículo, debo de cumplir con el pago
que correspondía a ese vehículo. Y si tengo un negocio con el beneficio, con el compromiso de mantener al día toda la documentación y de cumplir con las responsabilidades. Entonces, empezamos a conversar de qué beneficios. Más que cobrar, era mostrarle al contribuyente los beneficios de pagar a tiempo. Y entre los beneficios de pagar a tiempo era que ganaba plata. ¿Por qué? Porque se ahorra intereses moratorios. ¿Por qué? Porque si estaba, tenía un negocio, no tenía la posibilidad de que le cerraran porque no le estaba dando cumplimiento con su documentación y con el pago. Entonces, ahí ganan dinero. También, porque si iban a hacer un negocio, estaba al día con su documentación. Entonces, miren las ventajas. En la parte de predial, si yo pago y pagaba anticipado, podía verme beneficiado con un descuento que prácticamente todo este año fue del 20% por pronto pago. Y continuamos hasta el 30 de noviembre dando ese descuento para el pago de predial hasta el 30 de noviembre para las personas que se encuentren al día al 31 de diciembre del 2022. Si quieren pagar todo este año, lo pueden hacer y se van a ver beneficiados. Casi que si yo debo este año, pago 3 trimestres y me ahorro uno. Es muy importante eso. Y quiero resaltar esa parte. Nos dimos la pela, como se dice vulgarmente, no solamente pensando en de pronto afectar al municipio en el recaudo, sino también manteniendo ese equilibrio, que el recaudo no se viera afectado y que también se le transfiriera estos beneficios al contribuyente, a los propietarios. Entonces, por eso se los voy a mantener. Les hago claridad y he observado algo acá en la parte de predial, que lo he observado mucho. Recuerden, el 20% se ve hasta el 30 de noviembre. Las personas se están entregando ya las facturas de predial, salen con fecha de vencimiento el 28 de diciembre. La que quiera pagar y beneficiarse con el 20% de descuento se acerca a la dependencia de la Secretaría de Hacienda y ahí lo hace reliquidar. He observado muchas cosas, no sé si es por olvido, porque la gente piensa que quedan al día, pero he observado que muchas personas se pierden el descuento de pronto pago del año siguiente porque pagan hasta septiembre y dejan el último periodo sin pagar. Entonces muchas veces la gente está diciendo, es que yo pagué todo el año, porque pagan en septiembre, como quedó el último trimestre sin pagar, están pagando 4 trimestres y ahí se están confundiendo. Recuerden, la facturación, el predial es anual, la facturación de nosotros es trimestral. Al año son 4 trimestres. El primer trimestre es enero, febrero, marzo. El segundo trimestre es abril, mayo, junio. El tercero es julio, agosto, septiembre. Y el último es octubre, noviembre, diciembre. Mucha gente cancela en septiembre y piensan que ya terminó todo el año. Y ahí es donde están perdiendo ese descuento. Para que tengan presente esa... Y sé que la comunidad no la está viendo. Entonces, quiero que quede... Que se haga claridad en esa parte. Cuando todos pagamos los impuestos oportunamente, cumplimos con nuestros deberes, eso se tiene que ver transformado en beneficio, en obras sociales, en obras de infraestructura, en vías, en educación, en seguridad. Ana. Doctor Gustavo, usted es tan amable y me repite nuevamente cuando estaba diciendo que la gente cancelaba en septiembre. No le entendí pues cómo esa parte, qué pena. Tranquila, no, muy bien Ana, que es lo que necesito. Que me hagan las preguntas para que quede claro, porque eso es lo importante, que todos tengamos la claridad. Le pongo un ejemplo. Usted pagó en septiembre del 2022 y ya se quedó tranquila. Pensó que ya terminaba de pagar todo. Llega ahorita en septiembre y nosotros le decimos, usted nos debe 4 trimestres. Como el año son 4 trimestres, la gente se va convencida que le estamos cobrando por el año. Entonces solamente paga el trimestre del año anterior, que lo quedó pendiente, que fue octubre, noviembre y diciembre. Ahí hay un trimestre. Y a septiembre serían 3 trimestres, ahí estaría pagando 4. Entonces la gente se está confundiendo con eso. Entonces, no es que yo pagué los 4 trimestres, ya pagué el año. No. Recuerde que debía uno del año inmediatamente anterior, más 4 que debe pagar de este año. Y ahí donde mucha gente creo que se están confundiendo y dejan de pagar el último trimestre y pierden ese descuento de pronto pago.
No sé si le quedó claro o le doy. Listo. Entonces, es esa parte. Estamos tratando de que todo sea equitativo, que sea justo, se hace un cobro, digámoslo así, moderado y acorde a las capacidades y a la información que suministran los contribuyentes. Aquí no somos, tomamos medidas individuales, no, cada contribuyente suministra la información. En industria y comercio, cada quien suministra la información, porque las ventas de un negocio son totalmente diferentes a las del otro. Entonces aquí no se unifica. Yo un almacén de ropa, podemos vender la misma ropa, pero las ventas de un almacén son diferentes a las otras. Correcto. Lo mismo que en la parte de predial. Somos vecinos, vivimos en el mismo barrio, mi casa, ¿por qué vale 40 y esta? No, las casas, cada quien hace con una terminación y los avalúos son diferentes. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Hemos insistido y hemos buscado y hemos hecho campañas. Andes tiene un parque automotor rodando enorme, digámoslo así, de los municipios que yo conozco del suroeste, el mayor parque automotor que tiene el suroeste rodando es Andes. Pero la mayoría de estos vehículos y de motos no están matriculados en nuestro municipio. Entonces, ese impuesto no le llega al municipio. Cuando paguemos, si mi carro está matriculado en Sabaneta, cuando yo vaya a pagar el impuesto en Sabaneta, informen que vive en Andes, para que al menos ese 20% nos lo transfieran. Pero hay una gran sorpresa y un gran esfuerzo que hizo el Consejo Municipal en abril del 2023, en la presentación del Estatuto Tributario, cuando se actualizaron todas las tarifas de tránsito, con el fin de hacerlo más competitivo, más atractivo y de que nos preste realmente el beneficio que todos los andinos queremos, para que tengamos matricular acá y podamos recuperar todos esos carros que están matriculados en otra parte, volverlos acá. Es muy importante eso. Recuerden que si yo, mi carro o mi moto está matriculado en un municipio diferente a Andes, cuando paguen, diga, vivo en Andes, para que al menos nos llegue esa transferencia del 20%. También observamos, y he dicho por todos los medios, por radio, por televisión, en las sesiones del consejo, personalmente o cuando me invitan a alguna reunión, por favor, hay mucho comerciante que desconoce cómo funciona o la apertura de un negocio o el cierre de un negocio. La apertura de un negocio debe de cumplir unos requisitos, dentro de ellos está la solicitud, que es lo primero que deben de hacer, la solicitud de uso de suelos, para que ustedes empiecen a hacer una inversión, adecuar un local, voy a poner una discoteca y resulta que el uso de suelo no permite montar esa discoteca ahí. De ahí donde se empiezan las inconvenientes, se empiezan a las diferencias y no le van a permitir montar eso. Después de haber un hecho de inversión grande, le van a cerrar o le van a prohibir eso. Entonces es muy importante que le dé cumplimiento para la apertura y cierre con toda esa documentación. Y cuando cierre el negocio, no es bajar la cortina o cerrar la puerta e irme. Debe acercarse al municipio también para que esté a paz y salvo y notificar que no va a seguir con esa actividad, porque si no, eso va a seguir contando. Por favor, es muy importante eso. Hemos tenido inconveniente. Correcto, Genaro. Como hace trámites para aperturar, también hay que hacer trámite. Es que muchas veces la gente, por ahorrarse un mes de pago de impuestos de industria y comercio, cierra la puertecita y se hacen, digámoslo así, el pendejo. Pero eso le sigue facturando. Y cuando van a aperturar un nuevo negocio, le van a decir, usted no está paz y salvo. Ah, ¿cómo así? Pues si yo erré de negocio hace como 2 años. Usted reportó en la administración y cumplió con todos los requisitos de cierre. Ah, no. Entonces, para usted poder aperturar un nuevo negocio, tiene que pagar eso. Ah, ¿cómo así? ¡Qué injusticia! Si yo no estoy devengando. Ha ocurrido mucho eso. Y por eso hago claridad y soy reiterativo en este tema. Hay requisitos para aperturar y hay requisitos para cerrar que se deben de cumplir. No es cerrar el negocio, me fue muy mal y me voy y chao. No, es eso. Importante. Pudimos darnos cuenta con la actualización catastral que muchas personas no miramos la factura, no le parábamos bola. Y
digámoslo así, uno siempre tiene que ver las cosas positivas y mirarlas desde otro ángulo. Esta actualización catastral que nos tocó el bolsillo, que nos afectó, que mucha gente quedó, digámoslo así, la mayoría ya quedó conforme y contenta con la nueva que hizo, nos enseñó algo, que nos enseñó a entender la factura del predial. Porque muchos ni sabían, ¿cómo así que yo pago la tarifa? Yo, ¿de dónde es esa tarifa? ¿Por qué se avalúo? ¿Dónde es el porcentaje de participación? ¿Cómo así que mi propiedad vale 200 millones de pesos si yo solamente tengo un 50%? Entonces va a valer 400. Nos enseñó a entender esa factura. Entonces, esa es la parte positiva que le encontré yo a la dificultad que se nos presentó con la actualización catastral, de que pudimos empezar a enseñar, a educar cada ítem que conformaba la factura del impuesto predial. Tarifa, avalúo, porcentaje de participación. Mucha gente tenía el nombre errado y no se habían fijado. Mucha gente decía, ¿yo por qué tengo esa propiedad si ya no es mía? Y nunca se habían dado cuenta. Entonces aquí pudimos empezar a organizar todos esos temas. Como les dije, el pago, ¿qué hace que estos municipios puedan invertir, realizar obras, pagar deuda, funcionamiento? El recaudo. Estos municipios de sexta categoría, sabemos que Andes es un municipio que está en sexta categoría, con una población más o menos de 48 mil habitantes, siempre hablamos entre 45 y 50 mil, pongámosle un promedio de 48 mil, un terreno amplio, donde las necesidades son muy grandes y sus recursos son muy limitados. Y entonces es muy importante que cada uno de nosotros aporte ese granito de arena que necesita el municipio para poder realizar las diferentes obras dentro de nuestro territorio, para poder hacer infraestructura, inversión social, agua potable, alcantarillado, mejoramiento de las instituciones educativas y la cantidad de opciones que hay para eso. Recuerden que el municipio paga servicios públicos de instituciones educativas, servicios públicos de acá, que al generar inversión social podemos atender toda esta parte de adulto mayor, de niños, niñas y adolescentes, de personas de la calle, en Aro, ese proyecto que usted mantiene ahí, se puede ir atendiendo. Si hay buenos recursos, si hay un buen recaudo, las inversiones pueden ser mayor y el municipio puede avanzar y continuar progresando. Bueno, esa era la parte pedagógica que siempre he recalcado, que para mí ha sido muy importante, que hemos tratado de tener siempre presente, de que la gente sepa y de informar. Ya quiero de pronto enfocarme un poquitico en números, no voy a ser muy largo con mi exposición. En el 2020 teníamos un presupuesto de 54 mil millones de pesos y en el 2023 vamos más o menos con un presupuesto a septiembre de 75 mil millones de pesos. Podemos ver un crecimiento ahí. Ojo, esto no, para que, como le dije a un concejal, no pensemos que esto es todo del municipio. No, aquí hay transferencias, cofinanciaciones y recursos propios. Ahí le estoy dando una cifra general, correcto, que conforma todo eso. Entonces podemos ver un crecimiento amplio que nos ayuda para mejorar condiciones. Así vengan la mayoría de los recursos con destinaciones específicas. También se ha realizado una gestión fiscal y financiera. El alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón ha sido una persona, digámoslo así, que ha mantenido, digámosle, austeridad, o ha sido muy, muy equilibrado en el gasto. Podemos ver unos gastos en el 2020 de 46 mil millones, 60, 67 y al 2050. Ustedes van a decir, ¿por qué el 2024 menos plata? Porque es a septiembre. Recuerden que no tengo la información completa, entonces no hemos hecho cierre ni nada de eso. En nosotros ya hay cierre fiscal, entonces ya están las cifras exactas. Este es un cierre, un precierre, llamémoslo así, a septiembre. Bueno, podemos ver ahí los gastos del consejo, de personería, algo muy importante, la administración central. ¿Qué es la administración central? Es toda la administración de la alcaldía, empleados, contratistas, funcionamiento, pago de servicios públicos y todo eso. Ahí vemos que ha sido muy equilibrado, no nos hemos desfasado.
7.000, 7.800, 8.700 y vamos en 6.200. Septiembre. Listo. En el servicio de la deuda, en el 2023, teció. ¿Por qué? Porque se hizo empréstitos para compra de maquinaria amarilla, para beneficiario de carne, para la actualización catastral, y ya se está pagando capital de muchos de esos préstamos y la deuda con la que venía el municipio. Entonces ahí está. Y la inversión, vemos que es algo muy positivo. Mire, pero les digo, entre mayor recaudo haya, más inversión puede haber. Entonces, ahí tenemos inversiones de 37 mil millones de pesos en el 2020. Al 2023, a la fecha, vamos en 45, pero vemos en el 2022 56 mil millones de pesos. Entonces, es una inversión importante. Ojo, recuerden que es donde están todos los recursos. No son recursos propios, eso. Recursos propios, transferencias y cofinanciaciones. ¿Queda claro? Bueno, ¿qué más se hizo en el 2023? Como les dije ahorita, una actualización catastral que nos mostró el nuevo panorama del municipio de Andes, donde se pudo organizar el territorio, donde se pudo redefinir zonas geoeconómicas, donde se pudo organizar lotes, digámosle así, a la gente que tenía sus mejoritas o sus viviendas y no tenía ningún papel, donde se pudo redistribuir el pago de impuestos. Cuando hago redistribuirle, me explico. Si Pedro Cardona tiene una finca, y a un yerno le da un lotecito para que construya una casa y no reportaron acá, él sigue pagando por todo eso. Entonces ahora se dio la oportunidad de que él siguiera pagando por esa propiedad y que se le repartieran el lotecito a la persona que tiene ahí, para que pudiera organizar y a legalizar sus predios. Es muy importante eso. Las mejoras, ¿qué son mejoras? Mejoras no es solamente que yo cultivo, sino también que me dieron el lotecito para yo construir mi casa, para irme a vivir con la novia, la señora, con una persona. Y eso les va a ayudar para que puedan legalizar. También nos ayudó esa actualización catastral a realmente conocer el municipio. ¿Qué tierra teníamos? ¿Cómo era? Si estábamos bien ubicados, qué zonas teníamos de geoeconómica, esta es industrial, esta es agropecuaria, esta es comercial, esta es agrícola. Eso nos ayudó a conocer todo ese territorio. Como le digo, no fue un proceso fácil, no fue fácil, hubo que hacer revisiones, gracias al apoyo de esa comisión que se conformó de Catastro, donde participó Alejandro Garzón, y nos acompañaron mucha gente de la comunidad, el empeño del alcalde por organizar esto y por sacar adelante todo esto en beneficio de la comunidad. Y se lograron avances muy positivos, donde hubo unas buenas revisiones y unas buenas, digámoslo así, una buena conservación también. Dentro de esa actualización catastral se aplicó las normas de ley en la liquidación, la ley 44 del 90, la tarifa plena y la ley 1995 del 2019. Entonces ahí pudimos hacer esa parte. Algo muy importante que debatimos varios, no fue un solo año, no fue solamente en el 2023. Desde que yo entré en el 2021, en compañía de este Consejo Municipal, se hizo varios debates en la presentación del Estatuto Tributario, que era tan importante para el municipio tener un estatuto tributario actualizado, no solamente en la parte de tarifas, sino en la parte, digámoslo así, jurídica, en cobros. Teníamos salarios mínimos y teníamos que cobrar ya con las VT, cambiar mucha normatividad que ya estaba obsoleta. Entonces, para nosotros fue muy importante agradecerles al Consejo Municipal todo ese apoyo que nos brindaron, esos aportes tan importantes en los debates que se armaron en esas comisiones donde se pudo venir a explicar, donde traímos gente de la Universidad de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia, que nos expusieran acá, que nos aclararan, donde trajimos a toda la, digámoslo así, a todos los secretarios de despacho para que cada uno pudiera dar su aporte
en tránsito, en planeación, en hacienda, en catastro, para que pudiéramos estar. Entonces se hizo un trabajo consensuado y donde la voluntad, el compromiso y el interés del Consejo Municipal fue muy importante para sacar adelante esto. Dentro de esa actualización del Estatuto Tributario hay unos cambios muy importantes. Dentro de esos cambios se benefició a bomberos, le aumentaron del 3% al 3.5% la tarifa para ellos, el recaudo. Hubo unos cambios muy importantes que lo mencioné ahorita en la parte de tránsito, se cambiaron las tarifas. No les voy a mostrar todo porque si no, ahí sino acá no terminaríamos. Pero sí quiero hacer énfasis en tengo cuatro cositas muy importantes. En las tarifas de la zona rural. Recuerden que en la zona rural teníamos unas tarifas muy altas. Teníamos tarifas del 12, 14, 16 y 33. Y ustedes hicieron unas propuestas donde esas tarifas rebajaron significativamente. Y ahí es donde puedo explicar y donde salía a desvirtuar muchas cosas, donde les dije, el impuesto, el valor a pagar les puede disminuir automáticamente el año entrante. ¿Por qué razón? Porque si a mí me cobraban con tarifa del 16 y ahora voy a pagar con una tarifa del 8, el impuesto me va a rebajar. Entonces, eso es muy importante. Y ese es un aporte que muy valioso, pensando en la comunidad, no solamente, como les digo, no solamente pensar en las finanzas del municipio, sino también pensando en la comunidad. Y ese aporte lo hicieron todos los concejales. Como ya les dije, el proceso de fiscalización para nosotros es muy importante, para tratar de que todos vamos presentando la información adecuada, justa y equitativa, tanto al municipio como a la DIAN. Encontramos en algunos contribuyentes unos desfases que a nosotros nos presentaban ventas por 10 millones de pesos o 15, y en la DIAN estaban presentando ventas por 200, 300 millones de pesos. Entonces se ha logrado ir concertando, se ha logrado informarle a la gente para que se acerque y vayan mejorando eso. No se dejen de pronto engañar de algún tramitador, que les digan pongan cualquier valor ahí. Ahora cada vez las herramientas tecnológicas facilitan mucho la labor. Ahora hay muchas fuentes de información donde se pueden, digamos así, cruzar información y detectar esos detallitos. Entonces, por favor, oriéntense bien, no se dejen desinformar. Venga, es que ya no le revisan, estamos revisando. ¿Qué nos falta? Claro. ¿Que tenemos todavía limitaciones? Sí, les reconozco eso. Pero que ya empezamos el proceso y lo vamos fortaleciendo para que evitemos en algún momento alguna sanción o algún proceso que no sea beneficioso para estas personas. Con esto quiero terminar. Quiero darle las gracias a ustedes, concejales, por todo el apoyo, el respeto que me presentaron en toda esta invitación, en estos 2 años que pude estar aquí en la administración. Les agradezco a ustedes, que gracias a ustedes, a sus aportes, a sus comentarios y a sus recomendaciones, pudimos ir mejorando nuestra actividad, nuestra función. Agradecerle enormemente la confianza que me depositó el alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón, a mi equipo de Hacienda, que gracias a ellos pude conocer mucho de esto y ver cómo funciona el sector público. Cuando entré estaba muy perdido, ya me ubiqué mucho gracias a ellos y a todo lo que uno va viendo, y uno se da cuenta que hay una diferencia muy grande entre el sector privado y el sector público, pero hay que ir logrando ese equilibrio. Mi vida profesional, más o menos 25 años en el sector privado, y ahora tuve la oportunidad de conocer el sector público ya de lleno acá, y le cambió a uno mucho la concepción. Uno decía que los trabajadores públicos eran vagos, que eran muy perezosos, que mamaban mucho gallo, y cuando uno ya entra y conoce la realidad, muchas veces uno juzga a un concejal o juzga a un dignatario porque no hace las cosas, y realmente se da uno cuenta que hay una serie de, digámoslo así, de normatividad que deben de cumplir antes de hacer las cosas. Es muy importante, por eso cuando uno conoce ya puede debatir con argumentos. Entonces, agradecerles a ustedes, a mi equipo de apoyo y en especial a la comunidad de Andes, que gracias a ellos pudimos realizar una buena labor. Digo gracias a ellos porque ellos nos ayudaron y se manejaron muy bien con nosotros, porque con el pago oportuno de sus impuestos pudimos dar cumplimiento a todos los
obligaciones que se nos presentaron en los años anteriores, y sé que este año también va a ser muy positivo, porque hasta el día de hoy, con las dificultades que tuvimos para sacar la liquidación de predial y todo eso, hemos ido haciendo un buen recaudo y hemos dado, dándole cumplimiento a todas las obligaciones y compromisos que tiene la administración municipal. Muchas gracias a usted, Dios los bendiga, bienvenido Salvador, que va a ser el concejal para el año entrante, y a ustedes muchas gracias por todo este apoyo, a UPAR Televisión y especialmente Mónica y Eliana, que me apoyaron mucho y me acompañaron, muy agradecidos. Muchas gracias a usted, Gustavo, por ese buen informe que le brinda a la comunidad andina y a todos los honorables concejales. Ya usted conoce la dinámica, los concejales van a hacer su intervención y si usted bien desea darle respuesta, lo puede hacer llegar por escrito. Pedido de palabra. Juan Bernardo Tangarifo. Buenas noches, apreciados concejales. Querida comunidad que nos ve a través de las cámaras de AUPAN, doctor Gustavo, secretario de Hacienda, Salvador, concejal electo de nuestro municipio para el periodo 2024-2027. Secre, yo quería darle las gracias porque yo creo que usted ha sido uno de los secretarios que mayor disposición ha tenido, disponibilidad, la buena atención que siempre ha tenido y la deferencia que ha tenido con nosotros cuando necesitamos alguna colaboración, tenemos alguna duda. Yo voy a hacer unas preguntitas, me imagino usted estará en el empalme, no sé cómo si sigue, firma recibido usted mismo, bueno, ahí vamos a ver cómo le da usted, muy buen secretario. Secretaria, tengo una dudita acá que sí quisiera mirar y es el tema de los errores en el predial. Hay gente que me decía que aún estando en lote de mayor extensión, le cobraban por el lote de mayor extensión y cobraban también por los que estaban en la división. Entonces, si uno va y mira, sería un cobro doble, ¿cierto? Esa era una de las dudas. El otro, el tema del avalúo, se decía que el tema del avalúo era un inconveniente del operador catastral y que el tema del cobro ya era problema de Hacienda. A ver de pronto qué nos dice usted sobre esas dudas. Y el tema de los intereses cuando se pudieron ya imprimir los prediales, porque yo siempre manifesté que no debería trasladársele esa responsabilidad al ciudadano, ¿cierto? Porque no fue culpa de ellos tampoco que no pudiera pagar a tiempo. ¿Cómo terminó esa parte? ¿Qué se pudo organizar? Y nosotros los concejales, lo que en su mayoría no recuerdo, aprobamos ahorita en las extras el proyecto de acuerdo del el 014 del 17 de octubre, donde están las exenciones y el beneficio sobre el impuesto predial allí en Charquitos y en otras partes. ¿Cómo va eso? ¿Eso en qué ya empezó a operar? ¿Qué nos puede decir sobre eso, secretario? Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable concejal. Más pedidos de palabra. No hay más pedidos de palabra, señor secretario, así que si habían deseado darle respuesta al honorable concejal Juan, o a bien lo puede hacer llegar por escrito. Juan, voy con la primera inquietud que usted me dice, lote de mayor extensión. Vamos a ver si tengo claridad en la pregunta. Le pongo el ejemplo, usted tiene un terreno, una finca, digámoslo así, de 10 cuadras de tierra. Y a mí me da una cuadra de tierra donde yo construyo mi casa. Correcto, listo. Cuando hicieron actualización, dieron una información, dijeron la finca es de Juan Tangarife, pero esa casa que está construida ya, otra casa independiente de la suya, esa casa es de mi hijo Gustavo Mejía. Listo, entonces, a mí me cobran por ese espaciecito y a usted le cobran por el lote y lo que usted tiene construido, no le van a aumentar el cobro de esa propiedad. Si usted no reportó, me explico, su terreno y la casa valen 100 millones de pesos, no más, listo. Ya construimos otra casa y esa casa valió 50 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto quedó valiendo ese terreno y esa casa? 150, correcto. Yo a usted, si usted no reportó que esa casa no era de otra persona, usted le van a decir, su finca vale 150 millones de pesos, te le van a cobrar la tarifa correspondiente por ese avalúo. Pero como usted reportó que esa finca, que esa casa era de su hijo, de su propiedad vale nada más 100 y los 50 son de él. Entonces le facturan a usted por 100 millones de pesos
y a él por los 50. Exactamente. ¿Le quedó claro eso? Entonces ahí donde mucha gente estaba confundiendo y donde hubo también mucha confusión, y aprovecho aquí para repetirlo, es este terreno es de dos hermanos y tenemos el 50% cada uno. Esa propiedad vale 100 millones de pesos. Entonces esa propiedad vale 200 millones de pesos. Mire que a mí en el recibo predial me dice que avalúo total 100 millones de pesos, y pero yo apenas tengo la mitad. Claro, a usted no le cobran por 100 millones de pesos, sino que le cobran por 50. Y eso también tenía muchas dudas la gente. Exactamente. El avalúo total de la propiedad es 100, pero a mí me cobran solamente el porcentaje que corresponde. Si es la mitad, sería sobre 50. Esa es la parte que corresponde. En avalúos, claro, Hacienda no tiene la autonomía, ni tiene, digámoslo así, el conocimiento para hacer avalúos. Por eso se contrató una persona, un operador para que realizara eso. Nosotros trabajamos simplemente con la información que nos suministra. Es muy importante. Si a mí me dicen que esa propiedad vale tanto y está en tal zona, nosotros hacemos la liquidación. En liquidación, Hacienda es el responsable de resolverle esas inquietudes. ¿Sí, Steven? Gustavo, y en lo que yo pude entender de todo ese trabajo que hicimos en conjunto, y algo que me quedó muy claro a mí, y hoy la comunidad andina le tiene que quedar mucho más claro, es que, digámoslo así, voy a poner un ejemplo, mi abuelo está dentro de una herencia donde son 9 hermanos, digámoslo así, ya cada uno tiene su terreno dividido, pero nunca desenglobaron. Es ahí donde empieza un problema al pagar y donde empiezan ese incremento con las mejoras ya mencionadas. Yo que entendí un poquito de la dinámica, créanme que hoy el mayor problema que tienen los andinos es que no desengloban las tierras. O sea, no hacen ese trámite que a la hora de usted entrar en partir los bienes, como lo decimos coloquialmente, no se van y hacen el trabajo completo, sino que así quedó como lo dejaron y ya. Ahí es donde viene el problema, porque como cada hermano va a hacer su casa, entonces ya en el predio mayor, cada casa entra como una mejora. Ahí es donde el incremento es cuando uno va y paga, ya no es lo que pagaban antes, sino que son 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000. Pero lo que no entienden es el problema que está en el predio mayor. Y el predio mayor es el que aparece con el registro y la matrícula. Entonces es para que les quede claro, para que empiecen a hacer ese trámite de una vez, porque yo en la vereda muchas personas tuvieron el inconveniente y se les explicó y ya están haciendo el trámite para empezar a dividir cada uno su lote para que queden aparte cada uno. Muchísimas gracias. Es muy importante eso, Steven. ¿Por qué? Porque ocurría acá, es que ¿cómo me van a embargar si yo vengo pagando bien? Claro, está pagando la mejora, pero la propiedad no se ha desenglobado y es una sola matrícula. Entonces, pero ¿cómo así? Por culpa de él. Él no quiere pagar. Desde eso se ve mucho. Entonces, es muy importante eso. Le reitero los avalúos, la reclamación en catastro y las liquidaciones de predial y eso con nosotros, Juan. Pedro. La palabra al concejal Pedro José Cardona. Gracias, presidente. Muy buenas noches para los compañeros del Consejo, para la comunidad andina que nos ve por Aupan Televisión, a mi amigo Salvador, concejal electo, Gustavo, buen amigo, si no me cobra. Vea, que tengo una inquietud, ya que se tocó el tema un poquito más a fondo de la actualización catastral, y es que efectivamente, después de las reclamaciones masivas que se dieron cuando se hizo esa actualización, esta alcaldía sí hizo un esfuerzo de corregir el valor de los predios como tal, o sea, el valor de la tierra de acuerdo a la ubicación y de acuerdo a unas condiciones. Hasta cierta parte quedó la gente satisfecha con eso.
pero nada nos ganamos porque la mayoría de las construcciones, eso no se revisó. Y todos sabemos que eso se hizo muy mal hecho, porque midieron indiscriminadamente tanto la casa como las mejoras anexas, que no tendrían incluso ni por qué medir una porqueriza, una fosa, un gallinero. Y si los medían, no podrían colocarle jamás el mismo valor de una casa que tiene sus servicios públicos y toda la configuración de una habitación, ¿cierto? Como yo sé que eso, y ya desprendiéndonos pues de temas electorales, como yo sé que ese sí es un problema real que nos va a quedar y le va a quedar al municipio, yo quisiera saber si eso ya no tiene solución o hay que volver a hacer otra manifestación masiva, porque eso es grave. Ejemplo, las casas en una finca que valía 100 o millones la tierra, y que al corregir ya quedó valiendo lo que valía, 10 millones, por ejemplo. Nada se ganó porque la casa le están poniendo 80, 90 o 100. Eso está encareciendo horriblemente la factura. Entonces yo quisiera saber si para eso hay solución o la única solución es, como dicen en tesorería, pague. O la gente, ¿qué va a hacer? Porque eso ya quedó grave. No sé si la alcaldía tendrá la intención ahora de ayudarle a la gente a avanzar en la rectificación de lo que quedó por rectificar, que fue eso, ¿cierto? También hay otros problemas delicados aquí para abajo por la pradera y por cierta zona, que eso sí no lo corrigieron como es y sigue siendo grave porque hay gente pagando mucha plata por la mera factura del predial, plata que ni siquiera reciben arrendamiento. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer, porque es muy importante todo lo que se ha hablado acá, el municipio va a recaudar, vamos a subir de categoría, excelente, todo muy bien, pero la realidad es que la gente le van a quitar las propiedades tarde que temprano, porque no va a ser capaz de pagar. ¿Qué me dice el secretario a eso? ¿Usted sabe si la alcaldía tiene las intenciones ahora de rectificar eso último que quedó pendiente, o va a dejar eso así ya para que en 1, 2 o 3 años el municipio tenga que rematarlo? Muchas gracias, presidente. Pedro, yo quiero de pronto aclararle un poquitico. Las reclamaciones siguen en pie. Las personas que vean que no están conformes con esa situación, en la parte de Avalú se pueden acercar a Catastro Municipal, ahí les explican, y si ya no está de acuerdo, ya les explican cómo hacer todo el procedimiento de reclamación. En taquilla le decimos pague, porque nosotros tenemos que ser muy, digámoslo así, tenemos que ser muy claros y precisos con el usuario, porque independiente de que usted tenga una reclamación, si usted no paga, se le va a generar intereses. Entonces yo no puedo decirle a un contribuyente, yo tengo que ser muy responsable. Tengo que ser muy responsable y muy claro. Le voy a decir, el hecho de que usted pague no implica que no pueda hacer la reclamación. Y si esa reclamación queda con saldo a favor, eso no se le va a devolver la plata, le va a tener en cuenta en la próxima factura. Porque si yo le digo a usted no pague, yo soy el secretario de Hacienda. ¿Es que quién le dijo a usted que no pagara? El secretario de Hacienda. Y cuando le vayan a colgar intereses de mora, entonces, ¿qué van a decir? ¿Se los va a pagar el secretario de Hacienda? Yo no los voy a pagar. Entonces, tengo que ser muy honesto y muy claro en eso. ¿Y esa qué le decimos? El hecho de que usted pague no quiere decir que no pueda hacer la reclamación. Usted paga y hace su reclamación. Es que si yo pago estoy aceptando que está bien eso. No, señor. El hecho de que usted pague está cumpliendo con su deber, se está evitando intereses de mora, pero su reclamación sigue en pie. ¿Queda claro esa parte, Pedro? Entonces tengo que ser muy honesto y muy claro en esa información. Perdón. ¿Puedo, presidente? Sí, para claro. Pero es que como son demasiadas, entonces las reclamaciones tienen que ser individuales. Yo quería saber si se va a hacer, si hay la intención de la alcaldía como tal de rectificar de manera, es decir, para que me entiendan, si ese fuera el mecanismo, el individual, para la gente reclamar, hubiera sido para la gente reclamar,
cuando le llegó muy cara la tierra, eso sería una cosa de nunca acabar, de años y años. Pero rectificaron global y se solucionó el problema de todos, ¿cierto? Pero como el problema de las construcciones es muy general, si hay intención o no, de manera general, de parar al menos esa parte, o no sé, si hay tiempo, si las fechas dan, para empezar a rectificar todo ese problema de esas construcciones tan costosas en las fincas, en las fincas de Andes, en muchas, en muchísimas. O la gente tiene que tomarse todo ese engorroso trabajo de reclamar individualmente, que es lo que usted me está diciendo. Es individual, porque así el problema seguiría. Pedro, pero le digo una cosa, y aquí le voy a responder una de las inquietudes que el doctor Juan Tangaribe me la expresó. Las reclamaciones han disminuido al máximo. Yo creo que si tenemos un 10% en reclamaciones, que tenemos un sector que el alcalde sigue empeñado y trabajándole a eso, que es la zona geoeconómica 302, que es la que le dimos trabajándole fuertemente, y el alcalde sigue empeñado en eso, y la instrucción es pregar a dejar eso organizado. De resto, la mayoría de las reclamaciones se lograron contener. No he vuelto a ver que me hagan una reclamación, no falta, pero les digo que casi que ya es individual, que no falta la persona que diga, tengo esta inconformidad, entonces llevan y le explican qué me están cobrando, qué me evaluaron. Allá en Catastro Municipal les muestran todo y les dicen, se les cobró esto, esto y esto. Yo no tengo tanto conocimiento en nada aparte de avalúo, en cifras sí. Y cuando ya pudimos organizar también, que era donde presentábamos algunos inconvenientes, en esos terrenos que lo presentó el doctor Juan, de predio mayor, ahí también se logró compensar algo. ¿Por qué? Porque estábamos como para cuando se organizó esas mejoras, para nosotros eran predios nuevos, estábamos aplicando tarifa plena. Cuando ya observamos que esos predios venían y que estaban pagando, se logró también aplicarle una norma y pudimos subsanar esa parte. Entonces las reclamaciones, Pedro, no son ya abollantes como se presentaron en el primer trimestre, en marzo, que fueron exageradas, que usted sabe que estuvimos allá en reuniones tras reuniones, en conversaciones, usted nos acompañó ya la gobernación de Antioquia, se dio cuenta cómo fue todo el proceso, que usted estuvo muy metido allá, Alejandro Garzón también, cuando tuvimos esa intervención allí en el auditorio, que trajeron gente de otras partes, se pudieron dar cuenta que el compromiso y la voluntad del alcalde empeñado en sacar eso adelante y darle un orden, incluso hay municipios que todavía no han podido solucionar eso. Hay municipios que no han podido darle solución a eso. Entonces, mire que aquí se lo digámoslo así, no vamos a quedar satisfechos, porque cuando nos toca en el bolsillo es muy complicado. Cuando yo pagaba de impuesto 3.000 pesos y voy a pagar 500.000 pesos, eso es enorme. Pero cuando pagaba 3.000 pesos tenía una mansión y le estábamos colgando como lote y nunca vinieron a hacer reclamación. Como hay otros casos también, que se le estaba liquidando mal y vinieron aquí y les corregimos y le disminuyó el valor. Entonces hay de todos los casos, ¿sí me hago entender? También se presentaron casos que esta persona venía pagando una plata y no le podíamos aplicar una otra norma. Entonces le aplicamos la ley 1440 la ley 44 del 90, porque esa persona venía pagando ya impuesto predial, mientras que había otro que estaba pagando como un lote. Entonces a esa gente se le cobró tarifa plena. Entonces donde venía la diferencia, a mí ¿por qué me cobran más que el otro? El otro venía pagando una tarifa adecuada y el otro estaba pagando 3.000 pesos. Entonces ahí donde esa parte es donde no va compensando. Entonces ahí es donde esta actualización catastral nos ayudó mucho a ir organizando no solamente el territorio, sino también los códigos acá, esa situación, que todavía hay procesos por mejorar, claro, porque no puedo colgarle lo mismo a todos, porque hay que nivelar, porque uno tiene una restricción de la ley 44 y el otro le podía aplicar tarifa plena. Entonces, es eso, que todo se va organizando con el tiempo, claro, eso es, pero yo no podía entrar a unificar todo porque tenían restricciones. Si usted pagaba impuestos, pagaba correctamente, no había ninguna modificación, había reportado al municipio, yo no le podía llegar a liquidar tarifa plena, así el avalúo pasara de 50 millones de pesos a 500, pero el que estaba pagando por un lote que lo tenía en 100.000 pesos y realmente era una casa y pasaba a valer 300 millones de pesos, va a sentir el guarapazo. Entonces eso es lo que venía sucediendo.
Juan. Gracias, Eke. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasa con lo del que hubo gente que cuando se imprimió el primer predial, que tenían pues los errores algunos o varios predios, sin embargo pagaron? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Cómo se les reconoció? ¿Cómo se compensó ese pago después? Porque yo conozco a algunos que después ya cuando hizo la corrección les bajó, sin embargo esa gente ya había pagado. No, si usted pagó todo el año, en la próxima factura, si pagó un valor adicional, va a tener ese saldo a favor. Si usted nada más pagó un trimestre, al segundo trimestre va a notar el cambio. Ya en el tercer y cuarto ya le nivela, porque no va a haber forma de devolverle más plata. ¿Sí me entiende? Porque muchos tampoco pagaron todo el año esperando esa situación. Entonces, el que pagó todo el año no le puede devolver ahora porque no le va a facturar. Pero el año entrante van a mirar cuánto va a pagar y si eso le rebajan, va a quedar con un saldo a favor ahí. Si quedó con 500 mil pesos a favor y le toca pagar 2 millones de pesos, no va a pagar sino 1,5 millones. ¿Queda claro, doctor Juan, eso? Listo. El que pagó nada más el trimestre, al segundo trimestre tenía el saldo a favor, ahí se le restaba. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud? Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes y bendecido por tener la oportunidad de compartir con ustedes y de conocerlo más a fondo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, secretario. Si a bien nos desea seguir acompañando, va bien, se puede retirar. Continuamos, secretaria. Sexto, lectura de comunicados. ¿Hay comunicados? Sí, señor presidente, hay un comunicado. Por favor, darle lectura. Andes, 7 de noviembre de 2023. Señores, Consejo Municipal Andes, Antioquia. Asunto, solicitud inclusión aporte de la provincia del San Juan en presupuesto 2024. Honorables concejales, en mi calidad de directora ejecutiva de la provincia administrativa y de planificación de San Juan, identificada con NID, respetuosamente me permito solicitar incluir dentro del acuerdo municipal que aprobará el presupuesto para la vigencia fiscal 2024 el aporte correspondiente a la provincia del San Juan, cuyo cálculo es el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación netos, de acuerdo con la certificación expedida por la Contraloría General de la República en virtud de lo indicado en el artículo 34 del Acuerdo Provincia 01 del 2022, por medio del cual se deroga el Acuerdo Provincial 01 del 2019 y se adoptan los nuevos estatutos de la Provincia Administrativa y de Planificación San Juan. Artículo 34. Régimen de aportes. La Junta Provincial de la Provincia Administrativa de Planificación San Juan establecerá el Reglamento General de los Aportes Ordinarios y Extraordinarios en el que se determinen los principios, procedimientos, metodologías y formas para su determinación, transparencia y pago. Los municipios de Jardín, Andes, Betania, España, Ciudad Bolívar y Salgar realizarán un aporte del 1% de los ingresos corrientes de libre destinación netos, de acuerdo con la certificación expedida por la Contraloría General de la República del año inmediatamente anterior en cada vigencia. Lo anterior no obsta para que más adelante cada asociado, previa autorización de su respectivo Consejo Municipal, amplíe sus aportes. Los integrantes de la Provincia Administrativa de Planificación San Juan incluirán en sus respectivos presupuestos para cada vigencia fiscal los recursos que se determinen como aportes, los cuales se definirán de acuerdo con la disponibilidad de ingresos y la sostenibilidad fiscal de mediano plazo de cada uno, de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes en la materia. El presente oficio se envía atendiendo lo señalado en el artículo 4 del Acuerdo Provincia número 03 del 24 de junio de 2023, por medio del cual se reglamenta el régimen de aportes de la Provincia Administrativa y Planificación de San Juan en el Departamento de Antioquia. Artículo 4. La Provincia Administrativa de Planificación de San Juan en el Departamento de Antioquia solicitará a cada uno de los municipios asociados antes del mes de noviembre de cada año la incorporación dentro del proyecto de acuerdo del presupuesto general de rentas y gastos del municipio el aporte correspondiente al pago de la subvención en favor de la Provincia Administrativa y Planificación de San Juan en el Departamento de Antioquia. Agradezco la atención prestada cordialmente de María Carolina Jiménez Jiménez, directora ejecutiva provincial del San Juan. ¿Hay más comunicados? No, señor presidente, no hay más comunicados. Continuamos. Séptimo, proposiciones. ¿Hay proposiciones? Sí, señor presidente, hay una proposición. Por favor, darle lectura.
Fecha 9 de noviembre de 2023, presentada por el honorable concejal Carlos Alberto Saldarriaga Otoabón. Proposición. El honorable concejal propone otorgar la medalla Andino de Oro según el Acuerdo Municipal 038 del 2001 a las siguientes personas. Doctor Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia. Doctora Ana Lucía Castañeda García, secretaria privada de la Gobernación de Antioquia. Firma el concejal Carlos Saldarriaga. 10 votos positivos. Ausente los honorables concejales Albeiro de Jesús Mora Taborda, Gabriela Escobar Cadavid y Julián Alberto Ramírez Cortés. Con 10 votos positivos pasa la propuesta hecha por el concejal Carlos Saldarriaga. Continuamos. Octavo, asuntos varios. Asuntos varios, pedidos de palabra. No hay pedidos de palabra, continuamos. Señor presidente, de esta manera se ha agotado el orden del día. Agotado el orden del día. Despedimos las cámaras de Open Televisión. Quedamos citados para mañana a 6 p.m. Se levanta la sesión.